Verga, güey, ya yo sigue muy mal. Sí, güey. Desde el incidente del oso no se ha podido levantar. Es una tragedia, Huxi. No sabemos si se va a poder librar de esta. Sí, güey. Definitivamente, ese oso lo dejó muy madreado. ¿Y por qué chingados trae una pelucota, güey? Y bigotes falsos, güey. ¿Y por qué chingados se chingó un oso negro, güey? Ayer íbamos a tener una junta y luego íbamos a grabar. Y como allá a yo no le gusta beber en las juntas... Se puso demasiado ebrio, se puso en personaje y ya no grabamos pinches verga madres. ¿Y de qué se supone que está disfrazado? De hecho, no había motivo para disfrazarse, solamente íbamos a grabar un vlog y ya. ¡Pues eso pasa cuando mamas oso negro, Huxi! ¿Sí? ¿Cómo? Todo va a estar bien, mi gran amigo Jay. Luisito, tenemos que dejarlo, no podemos hacer nada por él. Ustedes tienen la responsabilidad de cuidarlo y llevarlo a salvo a la oficina de No Me Revientes. Si no hubiera sido por él, jamás habríamos llegado tan lejos. Yo puedo quedarme con él, no tengo ningún problema. Pues yo no sé si pueda, yo me tengo que ir. Tengo que ver muchas negras culonas en internet. ¡No seas degenerado, Huxi! Yo no puedo quedarme. Tengo que ir a recoger unas playeras de la doña Yolis que quedaron de entregarme hoy. ¿A poco sí se venden esas madres? Como pan caliente. Pues yo no pienso quedarme. Negras culonas, ya yo crudo, negras culonas. Le ofrezco las ganancias de 3 playeras de la doña Yolis al que se quede. Pues no sé si eso compensa las negras culonas, ¿eh? Pues puedes quedarte con mi parte, Huxi, pinche avaro. Ahí está. Prácticamente al que se quede le tocan las ganancias de 6 playeras de la doña Yolis. Ok. Si así lo quieres, lo vamos a mantener a salvo. Quiero que si le da frío, ya saben, por la cruda, lo tapen apropiadamente. Cuando llegue el momento. No te preocupes, Luisito. Nosotros nos vamos a encargar. Oh, Jay. Mi gran Jay. Vas a estar bien, amigo. Te vas a recuperar. Cuídenlo. Nos vemos pronto con mercancía de la doña Yolis. Sí. Yayito, cara de mi pito, hay que rezarle a Diosito para que te quite lo malito. Ah, mira eso, se está cagando de frío, acaba de toser. ¿De qué estás hablando, Huxi? Solo fue una tosidita. Mira eso, Pepe, acaba de toser otra vez, claramente tiene frío, hay que taparlo, chingada madre. ¡Hux, qué estás haciendo! Pues tapándolo, como Luisito nos dijo. ¡Huxi! ¡Míralo! ¡Ni siquiera tiene frío! ¡Está sudando más que mi pinche cola en Sonora! Pues güey, cualquier cosa ni se va a dar cuenta. Capaz si sigue pedo el cabrón. ¡Esto está mal, Huxi! ¡No lo podemos dejar así! Pues, me acaba de llegar un mensaje de Yuya, güey, que acaba de llegar a la oficina. ¿Qué cosa? Y estreches el pito loco. Y sí lo es, Huxi. ¿Cuándo me has visto a mí con una mujer? Pues nunca, pero de ser tú no andaré diciendo eso. Levanta muchas sospechas. Yuya es el amor de mi vida, Huxi. Nomás que ella todavía no lo sabe. ¿Sí sabes que tiene novio? No importa, no soy celoso, Huxi. ¡Vámonos! Hay que esperar el Uber, ¿no? Ya, yo lo siento mucho. En verdad, perdóname, güey. Me tengo que ir, güey. ¡Espérame, Huxi! Güey, el Uber ya está a 5 minutos. Ya vas a poder ver a tu Just Top. ¿Just Top? ¡Pero me acabas de decir Yuya! Just Top, Yuya, es lo mismo. Huxi, dime la verdad. ¿Está Yuya en la oficina o no? No. Pues jódete, Huxi. Yo no voy a dejar a Yayo así. ¿Qué pasó? Tiene llave. Ja. Pues Justop no está mal, güey. Tampoco va Joss. Oh. ¿Qué?
Tres, dos. Súper exagerado, güey. Herba, ya voy a intentar ya pinche empañar el puto lento, güey. Va. Solo que sí, o sea, voltea un poquito más hacia la cámara. Hazle. Y ahí. Va. Pero duro. Va, tres, dos. Ha 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 ha.